instrucciones desde Orera, que deben estar en expertizas, los caballos castrados, ídolo, idilio de los viñedos y amanecer del olivo. Repito, caballos castrados, idilio de los viñedos y amanecer del olivo. Atención, Santiago Hidalgo y Uriel Reyes, deben estar ya revisados en prepista, por favor. Se preparan las yeguas explosivas de la Esperanza, presumidas de Montesa y Atalanta de las Majadas. Repito, Atalanta de las Majadas, presumida de Montesa y explosiva de la Esperanza, deben estar en traslado a la prepista, por favor. El número 2 pasó estando de la Quinta Real, ahora lo hace con el número 3, Matiz de Montesa. Modelo 4, detonante de Ginebra. Le dijo el sueño de Lusitania, computadora del punto. Con el número 5, Poseidón de Lusitania. Unido al testamento de mi Quinta Real en Goya de Lusitania, abuelo materno Amis de Lusitania, presenta Eger García. Con el número 2 ingresó a su prueba individual, Escándalo de la Quinta Real, con 102 meses de edad, color castaño, y registro certificado con la socada, es un hijo de Ribón de San Isidro en oración de la Quinta Real. Su abuelo materno es carretero, criado con el criadero de Quinta Real, de propiedad del criadero del Marqués. Hasta las tesoreras del criadero del Marqués, el municipio de Tengo, en Cundinamarca, presenta Leonel Muñoz Orozco. Escándalo de la Quinta Real, con el número 2 en su prueba individual.
Amante de Ginebra. Con 72 meses de edad, con los dos años, tiene registro certificado con la de paso. Y es un hijo de dulce sueño de Lusitania en computadora de punto. Su abuelo materno es Amadeo. Su criador es Criadero Ginebra, su propietario Carlos Julio Rivera Hernández. Pasa en las tesoreras del criadero San Carlos, en la ciudad de Utama, donde acá presenta Carlos Andrés Pérez. Retomante de Ginebra, con el número 4 en su prueba individual. Atención a los señores propietarios de las dos camionetas Toyota, una color gris y la otra azul oscura o negra, de placas BTI 881 y CDO 963, están invadiendo los bañaderos de los caballos. Por favor, nos colaboran. Debemos retirar los vehículos de aquí, por favor, porque aquí es el sitio de lavadero de los caballos. Señores montadores, señores parafraneros, ya fue superado el tema técnico por parte del funcionario de ICA. Ya tienen las guías expedidas, por favor, quienes vayan a viajar el día de hoy, acérquense, tienen 10 minutitos para que vengan a reclamar sus guías, por favor. Don Carlitos Salamanca y demás montadores y criadores que estaban esperando sus guías, por favor, acercarse a la mesa técnica. Señores montadores, en este gran campeonato, quien obtenga el título de campeón, atención señores montadores, quien obtenga el título de campeón, se quedará en la prepista para la prueba del doping, por favor. Nos comenta la categoría, señor doctor Jorge Arturo Beltrán Fonseca. Otra interesante competencia, gran campeonato de los caballos reproductores en el campeonato del paso fino colombiano. Algunos caballos terminan su prueba con mayor velocidad, con mayor resistencia. Otros se han dejado mucho y han necesitado ayuda por parte de sus montadores en todas ocasiones. Otros caballos se ven con un mejor balance, pero los cinco caballos no tienen que tener una muy buena condición para ejecutar este año de espacio fino colombiano. Estamos en el momento caballo que propone el número uno. Gracias por exactamente. Un caballo que en esta oportunidad de a la hora de hacer un giro de caballo se quedó, se quemó totalmente. El caballo bajó su ritmo, su velocidad. Necesitó habilmente ayuda por parte del montador para que el caballo lograra culminar su recorrido. En línea recta es un caballo interesante porque es muy natural, un caballo que suena muy bien. Yo, en ese aspecto, y por eso está cerrando el marcador, este es el caballo del tercer finalista. Segundo finalista, un caballo también de un bonito estilo, con pulimento, con rapidez. Y de igual manera, a la hora de girar, el caballo se barre en su parte posterior, no hace los giros concéntricos, no sigue la condición, la mecánica, haciendo. Continuando en la misma dirección sus miembros posteriores como van los anteriores, curvando su lógica, sino que va sacando su parte posterior y se va lo que nosotros llamamos barriendo. En línea recta también es un caballo bastante interesante por el movimiento y la buena adaptación. Me refiero al caballo que porta el número 5, por lo tanto, el movimiento. Un caballo pulido, rápido, de un bonito estilo en la dirección de figura, pero con ese detalle. Tiene un par de mantas con su bola, eso lo pone en ventaja con los otros tres caballos. Para él,
finalista del segundo finalista. Primer finalista, caballo que porta el número 3, un caballo de control rico, un caballo fino, un caballo rápido. Tiene detalles también, en Cataluña, él no tiene la estabilidad de los otros caballos. Vimos también que ese montador lo ayuda de manera reiterada con la rienda. Eso, por supuesto, ante la comparación con otros caballos que no necesitan ese tipo de ayudas, por supuesto que ahí se penaliza y se pone desventaja ante ellos. Pero superan los otros caballos por ritmo, rapidez y por buena adaptación. Un caballo que se reúne de una forma ejecutada en adelante en paso firme. Para él, reitero, el primer finalista. Los dos caballos que a mi juicio han hecho mejor las cosas son caballos de bonito conjunto. Finos, se observan bien, se escuchan de igual manera, hacen buena prueba individual, buena posición de cabeza, con disciplina, con orden, y encuentro caballo, reitero, como he utilizado esa expresión a través de toda esta tarde de ajustamiento, del mejor conjunto. Tiene una impresión en el andar, porque es compensado, la elevación de sus brazos es similar a la de sus posteriores y con las mejores. Bonito su fenotipo, con buena posición de cabeza, con buen ritmo, con buena presentación, no se ha equivocado en ningún instante. El gran campeón en el andar del paso fino colombiano está en posición, el caballo que porta el número 2, el título de la que ha para el caballo que porta el número 4. Señoras y señores, gran campeón del paso fino colombiano, aquí en la sexta exposición de Quina Grano B, Villa de Leyva 2017, avalada por otros, el ejemplar con el número 2, Escándalo de la Quinta Real, el hijo del Bribón de San Isidro, Honoración de la Quinta Real, su abuelo materno es Carreteo, liado por el criadero de la Quinta Real, propiedad del criadero del Marqués, presentó Leonel Muñoz Orozco. Gran campeón reservado de esta feria detonante de Ginebra, el hijo de un sueño de Lusitania en computadora del culto, un nieto de Amadeus, criado por el criadero de Ginebra, de propiedad de Carlos Julio Rivera Hernández, presentó Carlos Andrés Pérez. Cinta azul de primer finalista para el ejemplar Matilde Montesa, el hijo de Gaudí de Montesa, de propiedad de Daniel Ricardo Mendieta Tobón, presentó Víctor Alonso Chanchín. Cinta roja de segundo finalista para Poseidón de Lusitania, el hijo del testamento de Quinta Real, de propiedad de Carlos Javier, y presentó Edgar García. Y se fue el marcador con la cinta amarilla en el tercer lugar. Concierto de Lusitania, el hijo de Éxtasis, de propiedad del criadero del Marqués, presentó Jorge Castillo. Bueno, queridos amigos, despedimos al gran campeón del paso fino colombiano con un fuerte aplauso. Escándalo de la Quinta Real, el hijo de Bribón de San Isidro, de propiedad del criadero Marqués, presentó Leonel Muñoz Orozco, gran campeón del paso fino colombiano, aquí en la sexta exposición de Quina Grano B, Villa de Leyva, 2017. Pero tiene la categoría número 43 de esta lista, prepista, por favor. Los caballos castrados en el andar de la trocha colombiana, porque aquí iniciamos, queridos amigos, un nuevo andar. Se da por terminado el paso fino colombiano. Iniciamos la trocha colombiana, señoras y señores, con los caballos castrados. Luego vienen las competencias regulares de las yeguas y caballos, y una vez terminen, las